buenas noches. Tuvimos ahí una falla, pero bueno, pues ya estamos de regreso saludándolos nuevamente. Pues seguimos en la cobertura de este frente frío número 8 que ha causado varios disturbios, varios problemas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, desde árboles y luminarias que se han caído. Hay muchas colonias con esta hora, pues nos reportan varias colonias y fraccionamientos que ya no cuentan con energía eléctrica. Algunas ya llevan incluso hasta 3 horas. Y bueno, pues ahorita estamos aquí sobre el bulevar Ávila Camacho, a la altura del Costa Verde, donde una sección de este fraccionamiento boqueño no cuenta con energía eléctrica. Y pues bueno, vean como las imágenes de aquí del bulevar, prácticamente hay calles que están inundadas por el fuerte oleaje que se está saliendo. Y bueno, pues vean, así las fuertes rachas de viento que se sienten aquí en esta zona del bulevar del fraccionamiento Costa Verde, donde pues incluso está cerrada la circulación. Sin embargo, hay automovilistas que, pues, para sentir esa, pues, ¿cómo podemos decir? Esa sensación de que les caiga el agua, pues ellos deciden arriesgarse en pasar. También vemos que hay parte del bulevar que ya está el muro dañado, hay piedras en la carpeta asfáltica, y la verdad es que se siente terrible aquí, el viento se siente, no sé si me logren alcanzar a escuchar, pero pues vean, estas son las imágenes desde el bulevar Ávila Camacho, a la altura del fraccionamiento Costa Verde en el municipio de Boca del Río. Parte del muro de aquí del bulevar que pues ya está dañado, de por sí ya estaba dañado, estaban en reparaciones, pero ahorita más con esta entrada del frente frío número 8, pues con las fuertes rachas que alcanzan hasta los 110 kilómetros por hora, pues vemos ahí que se está dañando más la zona del bulevar. Y vean, está a oscuras algunas zonas de aquí de el fraccionamiento Costa Verde del municipio de Boca del Río, y así como aquí hay varias colonias, fraccionamientos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que están en las mismas condiciones. Pues ahí están las imágenes, vean el agua como el mar se sale con este fuerte oleaje. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente para llevarles la información que vaya surgiendo esta noche y más.